Gracias, buenos días. Que Dios me los bendiga a todos. Aquí me encuentro en Lares, como es mi costumbre y mi tradición, cada 23 de septiembre peregrinar al altar de la patria, en espíritu patriótico y en espíritu de agradecimiento a Dios por habernos regalado esta tierra. Como obispo he decretado que de ahora en adelante en la diócesis de Mayagüez, el 23 de septiembre se cierran todas las oficinas administrativas y será día feriado para conmemorar la gesta de la identidad nacional de todos los puertorriqueños. La identidad puertorriqueña es a su tiempo identidad católica. La Iglesia forjó nuestra patria. No podemos entender la historia de Puerto Rico si no entendemos junto con ella la historia de la Iglesia. Y no podemos entender la historia de la Iglesia en Puerto Rico si no entendemos en ella la historia de Puerto Rico. Fue precisamente el primer puertorriqueño obispo, don Juan Alejo de Arizmendi, el que por primera vez utilizó públicamente la palabra compatriota, dándole a entender al mundo que ya los puertorriqueños no éramos españoles, sino que éramos distintos. Y eso es bueno porque ese es el deber de la Iglesia, defender y honrar la dignidad de los hombres y de los pueblos. Gracias por permitirme esta ocasión, ¿verdad?, de dirigirme a la nación puertorriqueña. Efectivamente, este es un año con un Lares en condiciones diferentes, en medio de una pandemia que azota a nuestro país y al mundo, pero que lamentablemente aquí en Puerto Rico no hemos visto que haya habido una verdadera acción para detener esta enfermedad. Yo creo que el primer obstáculo que hemos tenido para poder atender adecuadamente esta catástrofe es precisamente el estado colonial que vivimos. No nos permite actuar a nosotros. Estamos sujetos a que otros actúen por nosotros. Y eso no debe ser. Este es el 23 de septiembre, este es el día de la revolución, como dijo Luis Ucampos, es el día de los héroes y de los mártires de la patria puertorriqueña, es el día que el pueblo de Puerto Rico se encontró a sí mismo y decidió romper las cadenas del yugo colonial que lo azotaba en esos instantes, en el 1868, que era España. Hoy estamos en el siglo XXI y a estas alturas nosotros tenemos que tomar conciencia que el imperio invasor, ese imperio que está hace 22 años sojuzgando a nuestra patria, sometiéndola como esclavos, tiene que acabar finalmente de esta condición. Así de la misma manera que nosotros tenemos que luchar por nuestra independencia, por nuestra soberanía nacional, tenemos que luchar también en solidaridad con los otros pueblos que en estos momentos el imperio está inmiscuyéndose en sus asuntos nacionales, como son en Nicaragua, como es en Venezuela y como es en Cuba. Somos una sola nación, la patria latinoamericana y caribeña. Puerto Rico tiene que levantarse, tiene que ponerse en pie, tiene que acabar con la sujeción imperial, con el coloniaje y proclamar la República de Puerto Rico por tercera y última y definitiva vez. Antes de esta entrevista, hablando con el obispo Ángel Ríos, que declaró en Mayagüez, en su diócesis, el día feriado, conmemorando el 152 aniversario del Grito de Lares. ¿Qué significa esto dentro de esta gesta de lucha de ustedes, el Partido Nacionalista Puertorriqueño? Yo creo que el paso que dio el señor obispo de Mayagüez es uno enorme, grandioso. Es una revelación para nuestros días, porque estamos haciendo conciencia de esa manera. El monseñor obispo es una persona que está muy clara. Sabe, se sabe puertorriqueño y se sabe, y él se sabe soberano. Y como tal quiere tener una patria soberana, entiendo yo, por las palabras y el mensaje que él dio ese día que declaró a Mayagüez día feriado por el 23 de septiembre. Yo creo que todos los puertorriqueños
deberíamos sentirnos comprometidos con esa declaración de Monseñor. Yo creo que todos los puertorriqueños debemos hacer nuestras las palabras que él dio. Y es un paso tan enorme, es un paso tan conmovedor, que todos deberíamos de verdad acogernos a ese ejemplo y seguir adelante hasta conseguir la independencia de nuestra patria. Una piedra que se pone en esa construcción de la soberanía nacional, una piedrita. Tenemos que seguirla, tenemos que seguir haciendo esa construcción, construir la patria puertorriqueña que tan necesaria es para poder tener la capacidad de resolver todos nuestros problemas, porque solamente con la independencia vamos a lograr tener una patria digna, una patria que atienda a todos los problemas de todos los puertorriqueños, no de uno, no del 1%, sino de todos los puertorriqueños, que resuelva todas nuestras necesidades, que vele por todas nuestras inquietudes, por nuestra niñez, por la educación, por la salud, una patria justa, libre y soberana como se merece la nación puertorriqueña. Pues mira, la situación que estamos viviendo, lo que realmente nos ha traído es el repensar verdaderamente qué es la libertad. La incapacidad que se ha tenido para poder trabajar con una situación como la que estamos viviendo, lo que nos ha hecho es privarnos de unas pequeñas libertades que teníamos. Y lo que a mí me preocupa es que se vaya a convertir esto en un uso permanente, donde las personas no tengan la capacidad de poder manifestarse y expresar su libertad de diversas maneras. Este grito de Lares, pues, ha sido uno especial porque se cumplen 70 años del asesinato, perdón, se cumplen 15 años del asesinato del comandante Filiberto Ojeda Ríos, que se utilizó una fecha como esta para cometer tan vil asesinato. Lares, yo creo que quien mejor definió lo que es Lares fue Juan Antonio Corregel, cuando él dijo que en un discurso que dio aquí en el 1978, él tituló ese discurso El espíritu de Lares. Y yo creo que eso es lo que recoge realmente lo que es Lares, el espíritu revolucionario. Aquí a Lares a lo que tenemos que venir es a energizarnos más, a adquirir todo ese legado que los patriotas de Lares dieron con sus vidas, con sus acciones, y nutrirnos de eso para entonces nosotros continuar nuestra lucha por la liberación nacional. Esto es un compromiso que cada persona que asiste a Lares tiene que asumir. Y ahí es donde reside, en ese compromiso revolucionario, ahí es donde reside el verdadero espíritu de Lares. Que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico arde tu corazón, verlo será simpático. Queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. Vámonos, borinqueños, vámonos ya.
espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Ansiosa la libertad.